Decirle para
Denle ese fuerte aplauso al Señor esta tarde, amén. ¿Por qué no dices conmigo, abrázame, Señor? Dígalo. Nunca me sueltes. Otra vez, abrázame, Señor. Nunca me sueltes. Vamos. A ver ese grito. ¿Dónde están los rockeros cristianos? Vamos a ponernos de pie, sale, levántate ahí donde estás. Estoy aquí, Señor, te doy mi adoración. Lo que quiero es tu amor. Dígalo. Te necesito, mi vida. Mi vida tuya es, dice tu vida por mí. Lo que quiero es tu amor. Abrázame, Señor, nunca me sueltes, junto a ti por siempre quiero estar. Abrázame, Señor, nunca me sueltes, junto a ti por siempre quiero estar. Ahora estás aquí, todo es diferente, o tan diferente, oh Dios. Yo sé que igual no soy, cambiado estoy, contigo quiero estar, contigo quiero estar. ¡Dígalo conmigo! Estoy aquí, Señor, te doy mi adoración. Lo que quiero es tu amor. ¡Dígalo! Te necesito, mi vida, Señor. Mi vida tuya es, dice tu vida por mí. Lo que quiero es tu amor. Te necesito. Abrázame, Señor, nunca me sueltes, junto a ti por siempre quiero estar. Dígalo. Abrázame, Señor, nunca me sueltes, junto a ti por siempre quiero estar. Ahora estás aquí, todo es diferente, o tan diferente, oh Dios. Yo sé que igual no soy, cambiado estoy, contigo quiero estar, contigo. ¿Quieres estar en su presencia un día? Dale un aplauso fuerte al Señor. ¡Amén! De cosas que te hacen un mal, ellos están encima y te quieren dirigir hacia un camino oscuro que ni ellos mismos pueden salir, y te han llenado la cabeza con sus errores y fracasos. Te han dicho siempre estás afuera, nunca más regresaré. Oh.
dices eso es lo mismo que vive todo el mundo, pero te estás ahogando en algo no profundo. Dices no hay camino que me pueda seguir, pero te estás ahogando en algo que puede salir. Y te han llenado la cabeza con errores y fracasos. Te has hecho siempre estar afuera, nunca amarré. Un aplauso fuerte al Señor, amén. Levanta tus manos al cielo esta tarde y dale gracias al Señor Jesús por la salvación de tu alma, por el sacrificio tan grande que Él pagó. Cuando más triste yo estaba, levanta tu voz. Cuando más el dolor me agotó, cuando más afligido vivía, la esperanza Jesucristo, la esperanza a mi vida llegó. Cuando más triste yo estaba, cuando más el dolor, cuando más afligido vivía, la esperanza a mi vida llegó. Amado Jesús, dile conmigo, Jesús, mi amado Dios, Jesús, mi amado Jesús, levanta tus manos al cielo, dile, Jesús, mi amado Jesús, mi amado Jesús, Jesús. Llegaste tú a
Llegaste tú, fuente de vida. Llegaste tú a quitar mi dolor. Llegaste tú, fuente de vida. Llegaste tú a saciar mi corazón. Mi amado Jesús, Jesús, mi amado Jesús, Jesús, mi amado Jesús, dile conmigo. Jesús, mi amado Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor, Él es el que se lo merece. Muchas gracias, nosotros somos de esta dimensión. Oh,
nuestro rey, porque él es el rey de toda la tierra. Canta alabanzas a él. Llevamos su pueblo a exaltar el nombre del Señor. Exaltamos, Señor. ¡Woo! ¿Cuántos saben que aquí está el Señor? ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Así es. ¿Cuántos saben que tenemos a un Dios sanador? ¿Cuántos aquí han sido sanados por Dios de alguna enfermedad? Del corazón. Así es. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? Tenemos a un Dios salvador, a un Dios poderoso. Vamos a levantar nuestras voces con júbilo. Decirle al Señor, tú eres la pasión de mi vida. No hay nadie como tú. Queremos exaltar tu nombre. Sí, Jesús. Venimos hoy con humildad, Señor, a entregar nuestros corazones a ti. Queremos exaltar tu nombre y elevar tu gloria y majestad. Dios, levantamos nuestras voces para proclamar tu amor y tu bondad. Eres tú, mi Señor, sanador, redentor. Eres tú, mi Jesús. Soy con humildad, Señor, a entregar nuestros corazones a ti. Oh, queremos exaltar tu nombre y elevar tu gloria y majestad, Dios. Levantamos nuestras voces para proclamar tu amor y tu bondad. Eres tú, mi Señor, sanador, redentor. Eres tú, mi Jesús, salvador, mi amor. Eres mi vida y mi pasión. Oh, 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 oh. No podemos contener el silencio en nuestro ser, lo que hiciste en la cruz. No podemos contener el silencio en nuestro ser, lo que hiciste en la cruz. Levantamos nuestras voces para proclamar tu amor y tu bondad. Eres tú, mi Dios, Señor, que me dio la salvación.
oración. Oh, oh. Eres mi vida y mi pasión. Tú eres mi pasión. ¿Cuántos apasionados por Cristo hay en este lugar? Yo te invito a que hoy tú le digas al Señor: Señor, apasioname más por ti. Yo quiero estar en tu presencia, Señor, porque reconozco que no hay nada mejor. No hay nada mejor, Señor, que pasar tiempos contigo. Quizá te alejaste un poco del Señor, o quizá te cuesta entrar en su presencia. Toma esta oportunidad para decirle al Señor: quiero estar cerca de ti, Jesús. Tu presencia es donde quiero estar. Cada segundo de mi vida yo te quiero adorar. Quiero enamorarme más de ti, amarte así como me amas, sin condiciones ni reservas. Yo te quiero amar. Si me preguntas qué es lo que me hace feliz, son los momentos que yo paso junto a ti, Señor. Cuando tu espíritu y el mío se unen y yo soy en tu presencia de rodillas y las lágrimas caer. Quiero estar cerca de ti, Jesús, habitar por siempre en tu presencia, derramar mi corazón al que todo lo entregó por mí en la cruz. Quiero estar cerca de ti, Jesús. Contemplar tu gloria y tu poder. Santifícame, Señor. Quiero que mi vida sea para ti. Dame una oración. Adoramos, Jesús. Presencia es donde quiero estar. Cada segundo de mi vida yo te quiero adorar. Quiero enamorarme más de ti, amarte así como me amas, sin condiciones ni reservas. Yo te quiero amar. Por siempre en tu presencia, derramar mi corazón al que todo lo entregó por mí en la cruz. Quiero estar cerca de ti, Jesús, contemplar tu gloria y tu poder. Santifícame, Señor. Quiero que mi vida sea para ti. Oh, oh, oh. Tú estás aquí y en tu presencia quiero estar.
queremos permanecer en tu presencia, Señor. Dile, Señor, yo te quiero sentir. Toca mi corazón. Te necesito más, Señor. El salmista David dijo algo. Le dijo al Señor: Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y el Señor le dijo: el que tiene un corazón puro, el que camina en integridad y obra justicia. Dios anhela que vivamos en santidad. Dios anhela tu santidad. Dios anhela tu corazón. Él anhela que tu corazón esté puro. Señor, yo sé que cada persona en este lugar anhela ser más como tú, Señor. Enséñame a ser como tú. Dile, Señor, enséñame a caminar en santidad. Yo quiero caminar como tú caminabas, Jesús. Señor, reconozco que tengo debilidades. Reconozco, Señor, que quizá te fallo, Señor. Y hoy te pido con todo mi corazón que me enseñes a ser más como tú. Y eso anhelo y deseo, que yo sea como tú, que mi vida pueda reflejar tu amor. Muchas veces te he fallado y tu nombre he manchado, y hoy te vengo a pedir perdón, Señor. Y enséñame a caminar en santidad. Ayúdame a despojarme de mi humanidad. Anhelo ser igual que tú, mi Salvador. El reflejo de tu amor yo quiero ser. Enséñame a ser más como tú. Su anhelo y deseo, que yo sea como tú, que mi vida pueda reflejar tu amor. Muchas veces te he fallado y tu nombre he manchado, y hoy te vengo a pedir perdón, Señor. Enséñame santidad. Ayúdame a despojarme de mi humanidad. Anhelo ser igual que tú, Salvador. El reflejo de tu amor yo quiero ser. Enséñame como tú. Enséñanos, Señor. Anhelo ser igual que tú, Señor.
yo quiero ser. Queremos ser el reflejo de tu amor, Señor. Queremos ser como tú. ¿Cuántos de ustedes anhelan ser un altar para Dios? ¿Cuántos quieren ser un altar para Dios? Me recuerdo que estaba yo pasando una etapa en mi vida en la que yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Siento que hago un montón de cosas. Siento como que voy a la iglesia, como que oro, pero como que algo falta, Señor. Y me recuerdo que esa mañana estaba yo en mi cuarto y se pueden sentar si quieren. Estaba en mi cuarto y Dios me quebrantó y me mostró: ¿sabes qué, Jenny? Es verdad. Hay algo que está pasando, y es que has permitido que ciertas cosas en tu vida me roben el primer lugar en tu corazón. Y se imaginan cuando yo sentí eso de parte de Dios y dije: wow, Señor, tienes que cambiarme y transformarme completamente. Porque ¿sabes qué? A Dios nada más no quiere la parte de tu corazón, Él quiere el corazón entero. Y Dios quiere conquistar tu corazón. Y Dios quiere morar en tu vida. ¿Sabes qué privilegio es que Dios busque que su Espíritu more en nuestras vidas? Eso es lo máximo. Que Dios pueda mirarnos como ese hogar, como ese templo santo para Él. Yo te invito a que hoy tú le digas al Señor: Señor, yo quiero ser ese altar para ti. Yo necesito, Señor, que tú me cambies. Necesito que tú me transformes. Que tú quites cualquier cosa, Señor, en mi corazón que quizá te ha robado el primer lugar. A veces es muy fácil. Es muy fácil porque el enemigo se viste como ángel de luz, dice la Biblia. Y él se viste como ángel de luz para parar nuestro crecimiento espiritual, para alejarnos del Señor. Y él va a poner ciertas cosas, amistades, actividades. Hasta tú mismo puede ser algo que le puede robar el primer lugar al Señor en tu corazón. Pero Dios te ha escogido para que tu vida sea un altar para Él. Y tenemos que mantener ese altar santo. Queremos ser tu altar, Señor. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Tus manos al cielo y dile: Señor, aquí está mi corazón. Yo quiero ser ese altar para ti, Señor. Hoy te entrego mi vida entera. Escúchanos, Señor. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a
Ven y cámbiame, transfórmame, Señor. Levanta tu voz y dile, quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer lugar en mi corazón. Ven y cámbiame, transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. De tu mano quiero siempre. Sé que tú estás aquí en este lugar, Señor. Señor, tu presencia es maravillosa. Señor, nada más nos basta con ver a nuestro alrededor para saber que tú nos amas. Cuando vemos la sonrisa de un niño, Señor, cuando vemos las flores, el mar, Señor, tú los creaste. Tú nos amaste tanto, Jesús. Tú no tenías que morir en esa cruz. Tú no tenías que morir por mí, Señor, pero tú me amaste tanto. Y podemos ver tu amor a cada momento. No hay nadie como tú, Señor. Señor, quiero hablarte de mi amor, de lo que hay en mi interior. Eres la razón de mi inspiración. Al pensar en tu dolor, al dar tu vida por amor, me faltan las palabras para dar las gracias, mi Señor. Puedo ver tu amor. Pues cada mañana no es igual. En cada amanecer te haces realidad. Y al ver la inmensidad del mar, siento que me pierdo en tu mirar. Hoy daría todo por tu rostro,
razón de mi inspiración. Al pensar en tu dolor, al dar tu vida por amor, me faltan las palabras para dar las gracias, mi Señor. Puedo ver tu amor al respirar, pues cada mañana no es igual, y en cada amanecer te haces realidad. Y al ver la inmensidad del mar, siento que me pierdo en tu mirar. Hoy daría todo por tu rostro contemplar. Hoy daría todo por tu rostro contemplar. Puedo ver tu amor al respirar, pues cada mañana no es fuerte al Señor. Y así como Dios nos da su amor, también nos da su autoridad. ¿Cuántos saben que tienen autoridad de parte de Dios? Dice Jeremías 1, versículo 10 en adelante, dice: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar. Yo quiero saber, ¿cuántos guerreros hay aquí en esta noche? ¿Cuántos guerreros? ¡Un grito de guerra! ¿Quieren hacer guerra espiritual? Pongámonos de pie. Así como guerreros, sí. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un poder de Dios y toda autoridad. Y ahora el enemigo y toda potestad tendrán que huir de aquí, porque la guerra va a empezar. ¡Un grito de guerra! ¿Cuántos pueden saltar para Cristo? Derribamos todo espíritu de idolatría, destruimos todo espíritu de rebelión y atamos todo espíritu de indiferencia, proclamamos libertad en nuestra nación. Vamos a poseer la tierra que Él nos dio. Vamos a poseer, vamos a poseer la tierra que nos dio, la tierra que nos dio, y ver las multitudes, y ver las multitudes alabando al Señor, alabando al Señor. La tierra será llena de la gloria de Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesús es Rey y Señor. Oh, 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 yeah. Sí, Señor. Derribamos todo espíritu de idolatría,
destruimos todo espíritu de rebelión y atamos todo espíritu de indiferencia, proclamamos libertad en nuestra nación. Derribamos todo espíritu de hechicería, destruimos todo espíritu de oposición y atamos todo espíritu de indiferencia, proclamamos libertad en nuestra nación. Grito de guerra. Derribamos todo espíritu de idolatría, destruimos todo espíritu de rebelión y atamos todo espíritu de indiferencia, proclamamos libertad en nuestra nación. Derribamos, derribamos todo espíritu de hechicería, destruimos todo espíritu de oposición y atamos todo espíritu de indiferencia, proclamamos libertad en nuestra nación. Sí, Señor, si libera mi nación. Libera mi nación. California será para Cristo. ¿Cuántos viven en victoria? A ver, ¿cuántos victoriosos hay aquí? Un grito de victoria. El yugo del pecado, vivía bajo su condenación, mas Cristo mi Jesús me ha limpiado y me ha regalado salvación. De su autoridad me ha regalado para vencer toda posesión. En su gracia Él me ha preparado para serme un conquistador. Victoria. Pecados del borró. La victoria, victoria. Él me ha regalado la victoria. Él me ha restaurado con su sangre me limpió. Victoria. Él me ha regalado la victoria. Él me ha restaurado, mis cadenas él rompió. Victoria. Él me ha regalado la victoria. Restaurado, el Señor me libertó. Somos más que victoriosos en Él. Viviendo por el yugo del pecado, viviendo con su condenación, mas Cristo mi Jesús me ha limpiado. Esa autoridad me ha regalado para vencer toda posesión. En su gracia Él me ha preparado para hacerme un conquistador. Yeah, yeah. Victoria. Él me ha regalado la victoria. Él me ha restaurado mis pecados del borró. Victoria. Victoria. Él me ha restaurado y con su sangre me limpió. Victoria. Él me ha regalado la victoria. Él me ha restaurado, mis cadenas se rompió. Victoria. Él me ha regalado la victoria. Él me ha restaurado, mi Señor me libertó.
sí. ¿Quién tiene la victoria? Un grito de júbilo. Tu sangre somos libres, libres del pecado, libres de la condenación. A ver, ¿cómo alabamos al Señor? Victoria, la victoria tuya es. Vamos a pedirle que Él nos llene. ¿Cuántos pueden decir, lléname de ti, Señor? Dile a la persona que está a tu lado, te ves muy bien. ¿Y sabes lo que Dios quiere hacer en esta noche? Él quiere llenarte más. Él quiere llenarte más. Dile, Señor, dame más. Tuya y que no me aparte nadie, que me limpies con tu sangre. Quiero ser un alma tuya y que no me aparte nadie. Que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia, y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, con tu fragancia, y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Sumérgeme, Señor, en tus aguas. Quiero ser lleno de ti. Dile, Señor, lléname más, dame más. Quiero sentarme a la orilla de tu mar de maravillas.
más de ti, Señor, y queremos más. Lléname de ti. Lléname de ti. En él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor y así su nombre adorar. Y esperad en el amor del Señor. Exaltad a la roca de nuestra salvación. En él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor y así su nombre adorar. Exaltad a la roca de nuestra salvación. En él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor y así su nombre adorar. Y esperad en el amor del Señor. Él me guarda hoy y me libra del temor. Él me abrazará cuando escuche mi clamor. Con su dulce amor quitará todo dolor y descansaré en sus brazos de amor. Exaltad a la roca de nuestra salvación, en él reposará nuestra alma.
derramad corazones delante del Señor y así su nombre adorar. Y esperad en el amor del Señor. Él me guarda hoy y me libra del temor. Él me abrazará cuando escuche mi clamor. Oh, oh, oh. Con su dulce amor quitará todo dolor. Y descansaré en sus brazos de amor. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo a la roca de nuestra salvación? Eres todo para nosotros, Señor. Por eso estamos aquí reunidos cantándote con todo nuestro corazón. Cántalo una vez más. Exaltad. Exaltad a la roca de nuestra salvación. En él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor y así su nombre adorar. Exaltad a la roca de nuestra salvación. En él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor y así su nombre adorar. Oh, oh. Tú eres mi roca de mi salvación. Oh, Jesús. Dale un aplauso a la roca de nuestra salvación. Jesús. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Vamos a confesar lo que Él es, pero también vamos a confesar que tenemos un gozo en nuestro corazón que nos ayuda a vivir cada día en esta tierra. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Quiero invitarte a que voltees con la persona que está a tu lado y dile: ¿hay gozo en tu corazón? Dile: gózate, alégrate, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Es tu fuerza. Vamos a cantarlo en esta noche. Ayúdame aplaudiendo dos veces aquí. Venga. Alguien tiene un grito de gozo y alegría en esta noche. Ayúdame a cantarlo con fuerza. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día. Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día. Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí. Bueno es alabar a nuestro Señor, Él siempre ha sido fiel. Yo me gozaré al cantar de su gran poder. Amén. Su amor y su gozo me animan a vivir, ha llenado todo vacío que había dentro de mí. Bueno es alabar y cantar de su amor, y yo me gozo en el gozo de su salvación. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día. Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí. El gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día. Yo sé que su amor llenará todo vacío que hay en mi corazón. Bueno es alabar a nuestro Señor. Él siempre ha sido fiel. Yo me gozaré
al cantar de su gran poder. Amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? De un grito de júbilo, de gozo y alegría en este día. Levante sus manos a Él y dígale, bueno es alabarte, Señor. Por eso estoy aquí con mis hermanos, cantándote con todo mi ser. Bueno es alabar a nuestro Señor. Él siempre ha sido fiel. Yo me gozaré al cantar de su gran poder. Amén. Bueno es alabar a nuestro Señor. Él siempre ha sido fiel. Yo me gozaré al cantar de su gran poder. Amén. Bueno es alabarle. Bueno es adorarle. Bueno es, diga después de mí, bueno es, ustedes, fuerte, el Señor. Bueno es mi Señor. De nuevo, bueno es el Señor. Bueno es mi Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Yo estoy muy contento de estar aquí. Vivo en la ciudad de Ensenada, Baja California, donde son los tacos de pescado. Y estoy muy feliz, aunque usted me mire aquí con la cara de dormido, cansado y ojeroso, es porque hace 3 días nació mi primer bebé, un varoncito de Dios, un regalo de Dios. Y no he dormido mucho, pero ya tenía ganas de estar con ustedes aquí cantando al Señor con todo nuestro corazón. Al lado de mis compañeros los músicos, queremos que se unan con nosotros a cantar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que ha transformado completamente nuestra vida. ¿Cuántos quieren eso en esta noche? Olvídese de que esto es un concierto. Cante a Dios con todo su corazón, porque ahí es donde son transformadas las vidas de todos los que les cantamos. A los 12 años de edad, ahí fue donde fue transformada mi vida, y a partir de ahí yo quise servir a Dios con todo mi corazón. Es que quiero invitarle que se meta en la presencia de Dios. Voltee con la persona que está a su lado y dile, si nunca has entrado a la presencia de Dios, entra ahora. Entra ahora con alabanza, con adoración, y Él transformará y bendecirá tu vida grandemente. Si va a dárselo a Dios, hágalo con todo su corazón y con toda su fuerza. Dios, queremos decir al mundo que tú eres lo mejor que pueden probar en sus vidas. Queremos decir al mundo que tú eres lo mejor. Venga, ayúdame aquí, aplaudiendo. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir. Y enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir. Enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo.
Quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo. Quiero decirle al mundo que eres lo mejor y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Aleluya. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo. Quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo. Quiero decirle al mundo que eres lo mejor y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Quiero escuchar cuántos quieren decir al mundo que Dios es lo mejor. Jesús, yo quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres el mejor y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Vamos a decir al mundo que Dios es lo mejor. Dile al que está a tu lado, tienes que decir al mundo que Dios es lo mejor que pueden probar en sus vidas. Díselo, voltea y dile, tienes que decir al mundo eso. A ver, cántaselo, ¿cuántos saben cantar? A ver, dile, debes gritarlo, dile, debes anunciarlo, debes decirle al mundo que Él es lo mejor. Debes gritarlo, debes anunciarlo, debes decirle al mundo. Otra vez. Debes gritarlo, debes anunciarlo, debes decirle al mundo que Él es lo mejor. Debes gritarlo, debes anunciarlo, debes decirle al mundo que Él es lo mejor y que no existe nada fuera de su perfecto amor. Vamos a llevarnos ese mensaje en nuestro corazón. Porque si estamos aquí es por su gracia y su misericordia. No es por lo que hayamos hecho. Si estamos viendo la luz de un nuevo día y si respiramos, es por la misericordia de Dios. Yo siempre estoy tan agradecido con Él. Sabe que yo no iba a venir a este mundo. Cuando mis padres quedaron embarazados, mi padre tenía un problema con alcohol. Y él pocas veces llegaba a la casa y una noche llega a la casa, golpea a mi madre. Por supuesto, Cristo no estaba en la familia. Y cuando Cristo no está en la familia, el plan de Satanás es destruir la familia, porque ella está en el propósito de Dios. No sé cuántos piensan así, pero yo pienso así. Y resulta que al estar en el hospital, mi madre, después de que mi padre la golpeó, los doctores le dan la noticia de que yo no iba a poder venir a este mundo. Mi madre, en medio de su tristeza, le habla a Dios en la cama del hospital y le dice: si tú permites que mi hijo nazca, yo te lo voy a dedicar a ti, tú haz con él lo que tú quieras, yo te lo ofrezco. Y gracias a esa oración hoy estoy viviendo y cantando lo que Dios ha puesto en mi corazón. Estoy tan agradecido con papá. Él es bueno. Pero yo estoy contando mi historia personal. Yo sé que ustedes tienen muchas historias en las que Dios ha mostrado su mano de amor sobre ustedes. ¿Verdad que sí? No me van a dejar mentir. Por eso quiero invitarle en esta noche a que cante conmigo esta canción, dándole la gloria y honra a quien merece: nuestro Creador, nuestro Papá, nuestro Dios. Denle un aplauso fuerte con todo su corazón a Él. Thank you.
existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Eres el Señor. Tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor. Cántelo fuerte. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios.
solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, esta canción te la cantamos con todo nuestro ser, de verdad reconociendo que en nuestras fuerzas no somos nada, no podemos hacer nada. Pero en tus fuerzas podemos cumplir los sueños de tu corazón y ser las personas que tú quieres que seamos en esta tierra. Hoy reconocemos que te necesitamos para lograr eso, pero también te reconocemos como el único Dios verdadero en todo el universo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso en esta noche? ¿Cuántos lo confiesan? Gracias, Señor. Amén. ¿Puede sentarse un momento? Esta canción siguiente se llama Quiero Agradecerte. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Pecado, y su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero correr, responderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado, tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre
decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero fallar jamás, no, jamás. Queremos vivir agradecidos a ti, Señor, por siempre, Padre. Repite esta oración conmigo, levantando sus manos con todo su ser. Diga: Señor Jesús, cada día de mi vida quiero darte gracias por dar tu vida por mí. Quiero valorar ese sacrificio que hiciste. Sé que todo es por amor. Y yo quiero vivir de ahora en adelante amándote con toda mi alma, mente, corazón y fuerza, Señor. Cántelo conmigo con todo su ser. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Seguiré. ¿Cuántos hacen la promesa de amarle, servirle, seguirle con todo su ser? De tal manera me amó que su vida no escatimó, que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó, hasta el final él se entregó. Y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me... No hay forma en que podré pagar. Y no hay forma en que podré pagar. El precio de su grande amor. El precio de su grande amor.
pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Levante sus manos, póngase de pie y cántele hacia el Señor. Le seguiré. Seguiré a ti, te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Yo te seguiré con mi alma, mente y corazón. Señor, escucha el corazón de tus hijos que te cantamos en esta noche, haciéndote una promesa de seguirte con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerzas. Amarte, Señor. Por su amor yo viviré, de su amor, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Estamos agradecidos contigo, Señor, por eso queremos seguirte, valorarte cada día, Señor. Gracias, Dios. ¿Puede tomar su lugar? Dile al que está a tu lado, ¿estás contento de estar aquí? Bueno, a la edad de 20 años, después de estar sirviendo ya varios años en el grupo de alabanza de la iglesia, ahí en Ensenada, Baja California, de donde son los tacos de pescado, como dije hace rato.
Pues fíjese que yo le pedí al pastor la oportunidad de ir a Ciudad Juárez a una escuela, y era un curso intensivo de preparación para el ministerio. 100 jóvenes estuvimos ahí y fuimos impactados tremendamente durante 3 meses por el Señor. De hecho, 2 semanas antes de que terminara la escuela, estando en la habitación, un dormitorio, un amigo y yo comenzamos a escribir de nuestro corazón una canción a Jesús, diciéndole: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Y esa era una realidad de nuestra vida. Realmente queríamos cumplir los sueños del corazón de Dios en todo lugar donde estuviéramos. No queríamos vivir ninguna religión, ninguna vida monótona, porque aprendimos ahí que la vida en Cristo es una vida de aventura, una vida completamente diferente. Llegando a mi ciudad, después de la escuela, como el pastor me había ayudado, ¿verdad?, a pagar la escuela, pues yo tenía los recursos para eso. El pastor me mira y me dice: Abel, qué bueno que ya llegaste, vas a trabajar de tiempo completo en la iglesia. Para mí era un sueño trabajar de tiempo completo para Dios. Pero en esa escuela, en esa iglesia, en ese tiempo había un estudio de grabación, y todo el fin de semana yo estuve pensando: de seguro el pastor me va a meter al estudio de grabación a aprender con la persona que trabaja ahí. Ya la tenía yo bien planeada, ¿no? Y llegué el lunes al primer día de trabajo con una sonrisa. Me dice el pastor: ya llegaste, Abel, qué bueno que ya llegaste. ¿Listo? Listo, pastor. Y me puso un recogedor, una escoba y utensilios ahí de limpieza, maestro limpio, pinol, ¿verdad? Y me dice: este va a ser tu trabajo de la iglesia, Abel. Olvídese de la sonrisa, ¿verdad? Después de un tiempo ya estaba barriendo un salón de escuela dominical, y comencé de mala gana a hacerlo y a pensar: qué desperdicio estar 3 meses en aquella escuela donde yo recibí de Dios, y llegando a mi ciudad, a mi congregación, mi trabajo es barrer. ¿Qué van a decir los jóvenes de la iglesia? Yo decía: ¿qué le pasa a mi pastor, verdad? Y es que yo me sentía tan espiritual saliendo de esa escuela que yo quería sacarle demonios a todos los jóvenes de la iglesia cuando llegara, ¿verdad? Ya la tenía pensada. Pero yo no sabía que Dios quería tratar con mi vida, con mi orgullo, con mi carácter, y estaba usando a la persona del pastor para eso. Y aparte, el pastor pasaba de lejos y me decía: ahí está la unción, Abel, échale ganas, tú sabes, ahí está la unción, ¿verdad? Y pasaban los días, seguía diciéndome lo mismo. Y haga de cuenta que otro día estábamos allí en unos excusados, limpiando los baños, y entra el pastor al baño y dice otra vez: ahí está la unción, yo sé lo que les estoy diciendo. Yo quería decirle al pastor con toda mi gana, ¿verdad? Pastor, yo lo quiero mucho, pero si aquí está la unción, ¿por qué no se viene conmigo? Vamos a agarrar unción juntos, ¿verdad? Vean que es bien bonito. Ese pastor fue una bendición tremenda para mi vida, y siempre lo digo. Y él me dice, en ese tiempo que yo tenía mala actitud, se acerca a mí y me dice: Abel, yo sé que muchos de los salmos que le fueron dados a David en la Biblia fue aún cuando él estaba pasando por un desierto, cuando él estaba siendo moldeado, cuando él trabajaba de tiempo pastoreando ovejas. Dice: si tú entiendes lo que yo trato de enseñarte y haces este trabajo para Dios y no para quien te vea, entonces Dios en su momento te dará las canciones que la gente necesita escuchar para atraerlos a sus caminos. Y en ese momento nació una canción llamada Enamórame. Yo quise entregarle mis sueños a él. Cámbiame, renuévame, le dije. Y de ahí salió esta canción llamada Enamórame. Yo quiero invitarte a que si tienes sueños en tu corazón, entrégaselos a Él. Su palabra dice: Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el final que esperamos. Él cumplirá sus sueños en ti. Hoy quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte.
quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Entrégale tus sueños a Él y Él hará algo hermoso de ellos. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarlo juntos. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde y haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, 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 enamórame de ti, Señor. Jesús, enamórame de ti, Señor, te entrego mis sueños, te entrego todo lo que soy, mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo. Mi corazón, mi hablar,
mi pensar, mi caminar, me ofrezco a ti. Cumple tus sueños en mí, oh Jesús, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo y renuévame y enamórame de ti, enamórame. Enamórame. Una vez más, dígaselo con todo su ser, levantando sus manos. Dígale: enamórame de ti, Señor, mi Rey, mi Salvador. Diga conmigo: Señor Jesús, si hay un sueño en mi corazón que no te sirve, sácalo de ahí, Señor. Por más que pueda dolerme, sé que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman a Dios. De ahora en adelante, deposita tus sueños en mi corazón y que esa sea mi meta en la vida, Señor. Porque yo sé que tú tienes pensamientos de paz y no de mal para darme el final que espero, Señor. Tú quieres verme realizado en ti. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Y el pueblo del Señor dice: amén. Entregamos nuestros sueños, Señor, a ti, Padre. Si hay una persona en este lugar que nunca había oído hablar de Jesús, que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, yo quiero decirte, esa es la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida. Hay muchos testigos aquí de eso. Jesús ha transformado completamente nuestra vida. Él nos ha ayudado a salir adelante. Él es nuestro fiel amigo. Él puede ser tu fiel amigo. Puedes tener un mejor amigo en la vida, pero quizás te va a fallar. Jesús nunca te va a fallar. Él es el mejor amigo que puedes tener. Aun cuando estás en circunstancias difíciles, si estás pasando por circunstancias difíciles, Jesús es tu fiel amigo. Si tú le llamas a la puerta de tu corazón, Él va a entrar y va a transformar completamente tu vida. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón y tú dices: yo quiero conocer a Jesús, quiero invitarte a que hagas una oración conmigo en esta noche. Todos juntos vamos a hacer una oración. No te pido que levantes tus manos, no pido que levantes tus manos quien quiera aceptar a Jesús en su corazón. Solamente hazlo de corazón. Después de esta oración, si quieres conocer de Él, lee la Biblia. Puedes conocer, comprarla o conseguirla en cualquier librería cristiana. Ella te va a guiar por el camino perfecto y a vivir la plenitud de vida que Él ha planeado para ti. La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera, ¿qué? Nuestro camino. La Biblia será lámpara a tus pies. Léela cada día de tu vida y serás guiado a cumplir los sueños del corazón de Dios. Y los sueños del corazón de Dios para ti son sueños buenos, son sueños grandes, sueños hermosos para bendecirte. Él es tu Padre también y Él se la pasa enamorado de ti, pensando cómo verte realizado en la vida. En fin, esta vida en Él es tan hermosa. Nada de lo que tú necesitas está en este mundo. Eclesiastés 1:14 en la Biblia dice: nada hay nuevo en el mundo. Todo lo que hay en este mundo debajo del sol es aflicción de espíritu y vanidad. El único que puede traer cosas nuevas a tu vida es Jesús, es Dios. Por eso quiero invitarte a que repites esta oración conmigo. Todos juntos vamos a repetir: Señor Jesús, en esta noche te pido que perdones mis pecados. Perdona mis faltas delante de ti.
De hoy en adelante, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Toma el trono de mi vida, Señor. A partir de hoy, quiero conocerte. Mueve a personas a mi alrededor que me conduzcan a ti. Mueve a personas a mi alrededor que me ayuden a conocerte. De ahora en adelante quiero vivir haciendo tu perfecta voluntad en mi vida. No me dejes en paz. Trabaja conmigo, Señor. Quiero conocerte bien, Señor. Quiero ser tu amigo. En el nombre de Jesús, gracias por entrar a mi corazón, Señor. Gracias por ese privilegio. Amén. Digan todos amén. Así sea. Aleluya. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Si Él es todo para ti, díselo con todo tu ser. Jesús, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, caminar, quédate conmigo,
no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. No queremos volver atrás, Jesús. Tomados de tu mano, siempre seremos fuertes. Hasta llegar a la meta, cumplir el sueño de tu corazón. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Que se escucha fuerte, mi dulce caminar. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero. Conmigo una vez más, Señor Jesús, gracias por ser mi fiel amigo. Yo quiero ser un fiel amigo para ti. Quiero que encuentres en mí una amistad como la encontraste en aquel tiempo con tus discípulos. Quiero ser confiable para ti en mi manera de vivir, Señor. Dígale fuerte, quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo, Jesús. Gracias, Señor. Dele un aplauso a Jesús, si fue amigo. Sí, nunca nos dejará volver atrás. Vamos a agarrar el grano. Ya está listo. Perdonen las fallas técnicas. Se le acabó la pila a este micrófono. Díganle al que está a su lado, si tuvieras fe como un grano de mostaza, cualquier cosa que tú confesaras en el nombre de Jesús se haría. ¿Cuántos creen esa palabra? Vamos a terminar con esa canción para que se vayan contentos, felices, bendecidos por el Señor. Dice así. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, la montaña se moverá,
montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso te dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, ¿cómo? Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá. 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 ¿Cuántos tienen fe? Aleluya. Alguien grita con júbilo. Te alabamos, Señor, con los instrumentos también. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Y tu montaña se moverá. A ver, dígale que está a su lado. Muévete, montaña, en el nombre de Jesús. A ver. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Y los problemas se acabarán. Y los cautivos libres serán. Y el enemigo tendrá que huir. Y el enemigo tendrá que huir. Porque los santos se gozarán. Yo quiero preguntarle cuántos santos se gozan en esta noche. Y la montaña se moverá. Y la montaña ya se movió. 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 Y la montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.